Tito, te convoco a charlar ahora con el intendente, sí, señores y señoras, el intendente, en este caso de la localidad de San Vicente, Nicolás Mantegazza, una de las localidades de zona sur afectadas realmente por esta falta del servicio de la distribuidora Edesur. ¿Cómo le va, Mantegazza? Soy Javier Vicente junto a Felipe Ficina aquí en la mañana de 7.0, el programa de Luis de Lía. Hola, Javier. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy buenos días. Bueno, aquí queriendo un poco que usted le cuente a la audiencia cuál es realmente las dificultades que está pasando el pueblo de San Vicente con este servicio totalmente deficiente que está brindando la empresa Edesur. Sí, la verdad que, bueno, vos lo describías muy bien. La verdad que esta empresa prestataria, este servicio público, nos tiene muy mal acostumbrados. La verdad que el servicio es pésimo, no han hecho inversiones, han tenido y tienen en toda su historia ganancias exorbitantes. No hablemos de estos últimos 4 años que el gobierno saliente les dio tarifas que pudieron aumentar, en algunos casos hasta el 3.500%, y nunca cumplieron con los planes de inversión. Tuvieron revisión tarifaria integral, pero nunca cumplieron con los planes de inversión para ninguna de nuestras ciudades. La realidad es que el servicio es decadente, es pésimo, y esta empresa lo único que ha pensado es poder llevarse y transferir todo el capital desde el recurso que han aportado cada uno de nuestros vecinos al exterior, porque nunca han cumplido con ningún plan de inversión. Esto hace que el servicio pésimo y de muy baja calidad en estos contextos se agraven. La verdad que a nosotros aquí en San Vicente, y también es un reclamo común, ¿no?, de todos los intendentes, en el caso nuestro acá de la tercera sección electoral del Conurbano Sur, hemos planteado de manera determinante al defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires y al secretario de Energía de la Nación, lo mismo el subsecretario de Energía de la provincia, evaluar la rescisión del contrato de esta empresa, porque la verdad es que nos ha tenido a mal traer siempre y no hay inversión. Las últimas inversiones que se han hecho en la red, en lo que tiene que ver con la media y red domiciliaria, con el cambio de transformadores o la alta tensión, la han hecho el gobierno nacional en nuestro gobierno anterior, en el año 2014. Después nunca se han hecho inversiones, la empresa nunca ha hecho inversiones, por lo cual es claro y es necesario que se hagan las obras para poder tener un servicio de calidad, entendiendo al servicio eléctrico como un servicio esencial para muchos de nuestros vecinos, es el único servicio, y para el resto de la ciudad también, porque nos tiene a maltraer a todos. En el caso de San Vicente, que es nuestro caso particular, tenemos entre 10 y 15 cortes diarios en los distintos puntos del distrito. Intendente Mantegazza, ¿cómo se sienten los vecinos, los contribuyentes de la localidad, viendo que la empresa, en vez de invertir en obras para el servicio, invierte ese dinero en periodistas que salen a defenderlas por los medios de comunicación y a victimizar a la empresa? No, la verdad que lo que hemos visto en estos días no tiene punto de comparación. Esto, la verdad que enoja y genera, la verdad que una desazón muy grande en nuestros vecinos, que son los que padecen. Nosotros nos hemos puesto al frente de este reclamo como vecinos de la ciudad, pero como representantes de cada una de estas personas, de estos hombres y mujeres que no pueden tener un servicio que están pagando, que no están abonando, y la verdad que vemos como la empresa, en vez de salir a hacer un plan de inversión, en vez de poner más cuadrillas para dar una solución más pronta y efectiva a los problemas que tenemos, sale a pagar periodistas, a poner plata en los medios y a pagar trolls, porque también hemos visto los ataques a través de las distintas redes sociales que han salido de manera muy organizada, al fiel estilo Marcos Peña, a atacar a los distintos dirigentes que estamos planteando la situación que pone en vilo esta empresa a todos los bonaerenses, ¿no? Estamos, Felipe Ficina, con el intendente de San Vicente, Mantegazza. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá estamos escuchando, no muy atento a esto,
de los trolls que vos decías y de cómo por ahí se quiere instalar en la sociedad, lo que lograron con Vicentín, más allá de que los casos sean distintos, con Vicentín lograron ir para atrás, con otros proyectos por ahí demoraron. El impuesto a la riqueza va a entrar esta semana en teoría en la Cámara de Diputados, en el Congreso. Digo, acá vemos por ahí que los intendentes están todos alineados. ¿Vos pensás que del Ejecutivo va a estar la voluntad de finalmente poder estatizar esto, o por lo menos sacarle la concesión a la actual concesionaria, ¿no? Sí, nosotros lo que planteamos fue una situación, la verdad que en función del hartazgo y de la gran necesidad de nuestros vecinos, planteamos una posición determinante en que el Gobierno Nacional evalúe la rescisión del contrato a la empresa Edesur y Enel Argentina, que son estos italianos buitre que no invierten y se llevan el dinero, que son los que están al frente de la empresa. Esa posición es de máxima, pero nosotros entendemos que tiene que haber ya un plan de inversión. No se puede seguir así, no podemos tener entre 10 y 15 cortes por día, cortes de ruta. Le estamos pidiendo a nuestros vecinos que cumplan con el aislamiento, que se queden en sus casas, que se cuiden, y la verdad que esto nos genera un montón de conflicto social, nos genera también situaciones en términos de lo que tiene que ver con la higiene y la bioseguridad, muy complejos en muchos barrios. Y la realidad nuestra es que necesitamos ya un plan de inversión y empezar a trabajar en las obras que son parte del plan de inversión, que son aquellas obras fundamentales que ya las venimos peleando hace años, que están comprometidas, que Sur en su plan de inversión, en función de su tarifa, las tenía incluidas y nunca las llevó adelante. Así que nosotros estamos pidiendo ya un plan de inversión, que se revea la concesión y que empiecen a trabajar con obras en este preciso momento para poder paliar de la mejor forma esta situación compleja. Claro, claro. Por un lado, por supuesto, Mantegazza, intendente de San Vicente, ustedes están desplegando esta acción política junto a los otros intendentes de la zona sur del conurbano, que también se ven afectados, incluso hay intendentes de Juntos por el Cambio, como el caso de Lanús. Ahora, por otro lado, también hay planteos judiciales frente a esta empresa cuya titularidad, uno de cuyos dueños es Nicolás Caputo, que se ha fugado al exterior, no está a cargo de la empresa, Mantegazza. Sin duda, hemos hecho distintas acciones. Nosotros hemos presentado en su momento con todos los intendentes, junto a Guido Lorenzino, defensor del pueblo en la provincia de Buenos Aires, un amparo colectivo. Hemos hecho denuncias penales, carta documento, todo. La verdad que hemos transitado todo un camino, por eso es como una última instancia donde el hartazgo, el cansancio y la posición de esta firma en términos de no invertir, de no hacer lo que tiene que hacer y no brindar un servicio de calidad, nos lleva a esta posición que, si bien, como vos planteás, tiene un correlato en el plano político, pero sin dudas hemos hecho y agotado todas las instancias. Nos hemos juntado con la empresa, hemos firmado convenios, hemos firmado acuerdos, hemos planteado desde lo judicial, como te digo, recurso de amparo, carta de documento, denuncia penal en su momento a quien era el presidente de la empresa, Juan Carlos Blanco. Ya no sabemos qué más hacer para poder defender el derecho de nuestros vecinos. Bien, intendente, por último, ¿cómo están evaluando estos días de cuarentena flexibilizada? ¿Cómo lo están viviendo aquí en San Vicente? Acá estamos con una situación, por suerte, y gracias a la gran tarea de la provincia y de los municipios de la región, estamos ante una situación controlada, estable. Obvio que hay casos todos los días de coronavirus o de vecinos o vecinas que contraen esta enfermedad, pero no hemos tenido ningún foco. Tenemos más del 83% en las altas dadas de estas 285 personas que al día de hoy, que hace momento han contraído la enfermedad, solamente 36 están transitando la enfermedad. Hemos tenido 10 fallecidos y de las 36 personas que transitan la enfermedad, solamente 2 están dentro del sistema de salud, que están bien, pero bueno, están en terapia intermedia. Las otras 34 las tenemos con monitoreo y seguimiento epidemiológico en sus hogares, con síntomas muy leves,
Así que desde ese lugar, hoy la foto aquí es una situación estable, controlada, con lo cual no quiere decir que el pico de la enfermedad haya pasado o que el momento más crítico lo hemos superado, sino por el contrario, tenemos que seguir pidiéndole a la gente que se cuide, que se quede, que extreme las medidas, agradecerle por este gran esfuerzo que está haciendo, también agradecerle a nuestro presidente, a nuestro gobernador, que digo, para nosotros es un orgullo que la salud no haya estado en duda y se haya puesto desde el primer momento en primer lugar, y seguir llevando adelante todas las tareas de control y de distanciamiento y de higiene en el cumplimiento de todo lo que tiene que ver en la zona comercial, industrial y pyme, ¿no?, para evitar cualquier punto o foco de contagio. Muchas gracias, Nicolás Mantegazza, intendente de San Vicente. Un abrazo grande y no va a faltar oportunidad para volver a dialogar en estos micrófonos. Cómo no, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Felipe, Javier. Y bueno, un fuerte abrazo y saludo a toda la audiencia. Agradecerles el esfuerzo que están haciendo todos. Y bueno, también mandarle un gran saludo al compañero y amigo Luis Delía. Así le va a llegar porque te está escuchando. Gracias, Nicolás. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, ¿eh? Abrazo.